El gobernador Carlos Joaquín declaró que el plan de seguridad presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene muchas similitudes con el que se ha puesto en marcha en Quintana Roo. Esto nos permite seguir con nuestra estrategia de seguridad, que incluye a la Policía Militar, la Marina y la Policía Federal. Hay muchas coincidencias. Además pude plantearle nuestra estrategia yo y muchas de las acciones se reflejan en el plan, las ideas son similares, aseguró. Carlos Joaquín manifestó que estos planes son de suma importancia, además de la integración de las corporaciones policíacas y fuerzas armadas. Expresó que esperan buenos resultados con el mando único donde entró en funciones la policía estatal a dirigir la corporación municipal aunque hay resistencia de municipios como el caso de Solidaridad. Carlos Joaquín inaugura el Hotel City Express Cancún Aeropuerto. El gobernador Carlos Joaquín inauguró los hoteles City Express Suites y City Express Plus Cancún Aeropuerto, que generan 44 empleos directos, y 112 indirectos para quienes viven en Quintana Roo. Estas nuevas empresas, que crean empleos formales, son resultado de la certeza y la confianza que da el gobierno de Carlos Joaquín para invertir en Quintana Roo, y generar más y mejores oportunidades para que el turismo beneficie a todos. Encabecé la inauguración de los arroba City Express Suites y el Plus Almohadilla Cancún Aeropuerto. Gracias a la inversión de empresarios comprometidos con el futuro de Almohadilla Quintana Roo, nuestra gente tendrá más oportunidades de empleo para vivir mejor. @estips-croopic.twitter.com/toinks4db Carlos Joaquín, @CarlosJoaquín, November 16, 2018. El Caribe mexicano es un destino altamente competitivo. Recibe anualmente a casi 20 millones de visitantes. Cuenta con más de 100.000 habitaciones, más de 1.000 hoteles y un alto nivel de satisfacción de 98%. Carlos Joaquín destacó la importancia de crecer con orden y nueva oferta turística, que es importante para Cancún y también para Quintana Roo. Con información de Twitter, La Jornada Maya y Canal 10, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.